Saludos, en este video hablaremos de la iguana verde. Al final del video les tengo una muy buena oportunidad si quieren textos y libro acerca de este animal, así que quédense. Es conocida también como simplemente iguana, o iguana común, es un reptil perteneciente a la familia de los iguánidos y a diferencia de lo que mucha gente cree esta no es la única especie de iguana existente a pesar de sí ser la más común, pero existen muchas otras especies alrededor del mundo, algunos un poco parecidas a esta y otras para nada similares. Su nombre científico es iguana iguana, lo cual hace referencia a su nombre iguana común. Esta iguana es un lagarto que puede alcanzar un gran tamaño, llegando a medir los 2 metros, sobre todo los ejemplares machos, se caracterizan por unas patas más bien cortas y una larga cola, además de una fila de escamas puntiagudas a modo de cresta que va desde la cabeza y desciende hasta llegar al extremo final de la cola. Poseen una fuerte musculatura en sus patas y dedos largos con garras prominentes que le sirven para subir y fijarse fácilmente a los árboles por sus hábitos casi siempre arbóreos. Su característica más notoria es el vivo color verde de los ejemplares, sobre todo en los ejemplares juveniles. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda mezclar este color en algunas zonas de su cuerpo con tonos pardos y grisáceos. Incluso llegando a tener franjas verticales de colores oscuros que se hacen más notorios en ejemplares adultos. Estos grandes reptiles, a pesar de su apariencia, llevan una vida pacífica alimentándose de plantas y fruto. Se les suele encontrar desde México hasta Argentina, pasando por varios países de Centro y Sudamérica, siendo muy común en muchos estos. Su gran capacidad de adaptación ha permitido que lleguen a poblar muchas islas del archipiélago, incluso habitan los cayos de Florida, donde han desarrollado adaptaciones y variaciones propias para sobrevivir en dichos lugares, por lo que los ejemplares de estos lugares pueden ser un poco diferentes a los que se encuentran en tierras del continente. Son animales que principalmente se encuentran en las selvas húmedas, viviendo en la cima de los árboles, pero esto no evita que se les pueda ver vivir en lugares como sabanas, bosques e incluso en las costas, ya que se les da muy bien correr y nadar. Por otra parte, son unos animales que muestran comportamientos sociales muy interesantes entre ejemplares de su misma especie, con los humanos y con otras especies de animales. Cuando ven a una posible amenaza se coloca de manera firme aferrándose con las garras a la superficie del suelo, y encorvan su cuerpo a un costado a modo de poder soltar un latigazo con su cola rápidamente, la cual de verdad que impacta con bastante fuerza, y abren su boca haciendo un sonido llamado siseo muy común en los reptiles cuando pelean, pero en lo que tienen la oportunidad de escapar lo hacen, curiosamente mayormente cuando un ejemplar salvaje se encuentra con humano, esto es lo primero que hace, sin hacer ninguna de sus maniobras de intimidación. Cuando son animales en cautiverio muchas veces desarrollan comportamientos que no esperaríamos de algún reptil, llegando a reconocer a su dueño, y mostrando gran curiosidad por este, habiendo casos muy curiosos como algunas que salen de paseo junto a su cuidador, e incluso otras que han tolerado la presencia de mascotas como perros, pasando tiempo ellos. Son animales muy interesantes, que se comunican entre ellos mediante diferentes movimientos corporales y señales, siendo el más conocido el movimiento de la cabeza de arriba debajo de los ejemplares machos, cuando se congregan en época de apareamiento, el cual se usa para delimitar territorio con otros machos y expresar que esas son sus hembras. Toma en cuenta que lograr una buena relación con una iguana requiere trabajo desde que esta es pequeña, porque después de todo es un reptil, no un animal de compañía, y una iguana adulta y arisca puede lastimarte gravemente. Ahora, cuando nos disponemos a tener una iguana verde, primero debemos disponer del terrario. Este terrario debe ser más alto que largo, aunque igual debe disponer de un ancho y largo proporcional, tomando siempre en cuenta que las iguanas son animales que llegan a tener un gran tamaño, y llegan a medir casi 2 metros. Al comprar una iguana generalmente venden ejemplares juveniles, que miden alrededor de 60 centímetros de largo, por ende puedes usar un terrario más pequeño, hay quienes dicen que si usas un terrario del tamaño definitivo, o sea un terrario grande como para un ejemplar adulto, el animal estará estresado mientras que un terrario acorde a su tamaño estará más cómodo, pero a mi parecer sería mejor construir un terrario definitivo para el animal, para no tener que estar cambiándolo de terrario a medida que crece. Pero todo esto va de acuerdo a tus posibilidades y lo que tú creas correcto. Aunque de la manera que yo lo veo así haces un solo terrario y por lo tanto una sola inversión.
Las medidas par a un terrario de un ejemplar juvenil son de 90 centímetros de alto, por 50 de largo y 30 de ancho, pero si es un ejemplar adulto como medida general es que el largo debe ser el doble del largo del animal adulto, o mínimo el largo total del animal más la mitad de la medida de la iguana, y de alto de 1.5 a 2 metros. El ancho podríamos estimar unos 80 centímetros. Estima que un macho adulto mide poco menos de 2 metros o 2 metros y una hembra como 1.5 metros. El terrario puede estar tanto en el exterior de la casa como en el interior, si lo tienes en el exterior y vives en un lugar con clima cálido y soleado te ahorras mucho en bombillas y calefacción, el material del terrario puede ser de cristal si lo tienes en el interior recordando que siempre estos animales necesitan buena ventilación así que puedes implementar partes de malla metálica. En el exterior una buena solución es un terrario de madera y malla. Si quieres aprender cómo hacer tu propio terrario de madera, malla o cristal puedes ingresar a los links que te dejamos al final del video. El terrario de nuestra iguana verde debe adaptarse a sus hábitos. Por lo tanto lo más importante de todo es aprovechar que el terrario es más que todo alto. Debemos poner a disposición de ella una serie de troncos y ramas de un grosor que soporte su peso, que hagan varios niveles a diferentes alturas del terrario, donde la iguana se pueda posar y desplazarse a lo alto del terrario y por las diferentes ramas. Las plantas, lianas y fondos rocosos son opcionales, pero le dan una muy buena apariencia al terrario, simulando mucho al hábitat tropical de las iguanas verdes. Toma en cuenta que las plantas pueden ser movidas por la iguana ya que tienen bastante fuerza. Y si son naturales puede que intente comérselas así que ten cuidado con eso, y no uses plantas tóxicas, si las usas artificiales asegúrate que sean resistentes para que no se las trague. En el sustrato, puedes usar un sustrato de corteza para reptiles e incluso fibra de coco. Muchos cuidadores implementan papel de diario como sustrato debido a lo fácil que es de limpiar. Pero las iguanas suelen lanzarse de las ramas al piso así que otro sustrato como los mencionado puede aligerar un poco el impacto de sus caídas. Si te interesa saber mucho más sobre el cuidado de las iguanas en cautiverio en nuestra página web tenemos una ficha completa sobre las iguanas verdes que no te puedes perder, tienes el link al final del video y en la descripción, además de un libro muy bueno 100% gratis, sobre sus cuidados, esta promoción para descargar el libro también la encontrarás al final. Para las iguanas verdes la iluminación es muy importante, si la tenemos en un terrario en el interior de nuestro hogar, debe siempre tener un foco o lámpara UVB de 5.0 y uno de 2.0 UVA. La primera porque genera los rayos UV que necesita la iguana para la formación de la vitamina D3 y el calcio, si no posees esto sufrirá de la tan común emo, esta enfermedad deformará las extremidades de tu iguana, estas malformaciones y déficit de vitaminas y minerales llevarán a la muerte al animal. La otra es fundamental para el metabolismo del animal. Debe llevar 12 horas de luz diarias. En el exterior si dispones de un terrario puramente de malla y madera donde peguen directamente los rayos del sol, no necesitarás de estos bombillos ya que no hay nada mejor que los rayos UV directos del sol para ellas. Cabe destacar que las bombillas deben durante el día debe haber una temperatura de 28, 35 grados y en la noche mínimo 22 grados. Para esto usaremos un spot de calor, esta es una bombilla que genera el calor que la iguana necesita, podemos usar uno de 80 watts o 100. Existen muchos tipos de estas bombillas, para estos animales no se recomiendan las lámparas de cerámica, si quieres saber más a fondo de cuál spot te conviene más y los tipos te recomiendo este video. Igualmente la temperatura debe venir de arriba del terrario como si fuese del sol, por lo tanto está totalmente prohibido usar rocas térmicas y placas calefactoras para estos animales. La bombilla se debe enfocar a las ramas superiores del terrario, debes disponer de un termómetro para reptiles en el terrario que mida la temperatura y asegurarte que la temperatura es mayor arriba y que en la zona más baja del terrario es mucho más frío. Evita que la iguana tenga contacto directo con estos bombillos porque se puede quemar, este aspecto de la temperatura debes tenerlo igualmente en cuenta aún si tu terrario es en el exterior, no puedes dejar de lado a temperatura. Puedes usar bombillas nocturnas para reptiles mantener la temperatura de noche, si vives en climas muy templados. La humedad del terrario junto con la temperatura son factores muy importantes, puesto que son reptiles tropicales. La humedad ambiente debe ser de 65-75%. Para conseguirlo se puede rociar el terrario varias veces al día con un pulverizador o un atomizador de agua, también puedes usar un sistema de lluvias programado ya sea que lo compres en alguna tienda, o que lo hagas tú mismo como el de la imagen, si quieres aprender a hacer uno al final del video también está el link del tutorial y en la descripción.
Un nebulizador, que crea niebla para el terrario es una buena opción, aunque estos son costosos. Para medir la humedad siempre ten un higrómetro en el terrario, igual que el termómetro. Los terrarios de malla pierden más rápido la humedad que los de cristal, pero con un sistema de lluvias programado no es problema. Siempre es bueno disponer en el sustrato del terrario una bandeja o envase grande con agua, donde quepa completamente la iguana y pueda refrescarse y tomar agua, esto también contribuir a mantener los niveles humedad. La reproducción de las iguanas verdes en cautiverio es tema suficientemente extenso y complicado como para hacer otro video, así que se los presentaré de manera superficial. Durante un periodo determinado, normalmente en verano, las iguanas entran en celo y se centran en el apareamiento, para esto se les deben proporcionar las condiciones tanto en cuanto a temperatura, humedad e iluminación para activar su reloj biológico, y por supuesto que estén cómodas en sus instalaciones. Los machos se pelean por territorios elevados y soleados, y las hembras observan a los machos y eligen al más grande o dominante. Luego una hembra puede aparearse hasta con 3 machos, y un macho puede aparearse con muchísimas hembras. La gestación dura entre 50 y 90 días, luego la hembra pone unos 30 huevos. En libertad, durante la gestación las hembras pelean por el terreno donde depositarán los huevos, ya que tendrán que cavar túneles de 25, 50 centímetros de profundidad y de 7 a 15 centímetros de largo, por lo tanto se les debe suministrar un espacio donde puedan depositar sus huevos, y claro que no es obligatorio disponer de 3 machos y 10 hembras para que se reproduzcan, eso solo es en la naturaleza, donde se reúnen muchos ejemplares para reproducirse. Una vez la hembra haya acabado de poner los huevos, estos se han de trasladar a una incubadora de 45 por 25 por 30 centímetros, a una temperatura de 30 grados centígrados. Después de aproximadamente 100 días, entre 60 y 110, nacerán las crías, que medirán 15 centímetros y llegarán a la madurez sexual a los 3 años. En las iguanas se puede distinguir al macho de la hembra por su morfología y características físicas, aunque esto solamente es observable en edad adulta. El macho suele ser mayor que la hembra, además la hilera de púas de su dorso y la cresta son más desarrolladas. La cabeza del macho suele ser más corta, y no tan alargada como la de las hembras, y su pliegue gular, papada, está más desarrollado. El macho suele tener una coloración más llamativa que la hembra, y en época de apareamiento es de un tono anaranjado. Aún así, esta característica no es exclusiva de los machos. También se pueden observar unas glándulas cerca de la membrana subtimpánica, en el oído, que en la madurez sexual empiezan a crecer, y en los machos se pueden observar bultos. Los poros femorales son unas protuberancias que aparecen debajo de las piernas, y son más marcados en los machos. La manera más segura de saber si es un macho o una hembra, es observando si en la zona de la cloaca se observan los dos bultos que son los hemipenes, exclusivos del macho. Por último hablaremos de un tema que no es menos importante que los demás, la conservación de esta especie. Cuando adquieres tu iguana verde asegúrate que esta cuenta con los papeles necesarios que acrediten su legal procedencia de criaderos establecidos, en países como México la mayoría de los ejemplares juveniles que vemos en tiendas de animales exóticos de calidad son de legal procedencia, por lo tanto deben contar con su papelería en regla. En otros países, especialmente de Sudamérica, estas iguanas juveniles son capturadas de a montones para luego ser vendidas, así que ten cuidado con eso. Eso en el aspecto del mercado de mascotas exóticas, por otro aspecto este animal es consumido en muchos países, no solo su carne sino también sus huevos, y si bien podemos decir que solo son aspectos culturales, esta costumbre está acabando con estos animales en países como Venezuela y Colombia, ya que no se crían en cautiverio para dicho fin, sino que las capturan directamente de su hábitat, esto sumado con la brutal idad de creencia de comer sus huevos agarrando al ejemplar hembra vivo, abriéndole el abdomen, sacando los huevos y luego rellenando de nuevo su cuerpo con césped para luego coserla, causando la muerte lenta de la madre mediante una fuerte infección, además de que sus órganos están destrozados y la pérdida de una nueva generación de iguanas verdes, por la ignorancia. Ahora bien, en muchos países existen proyectos de conservación, que van muy avanzados y la misma cría en cautiverio en estos países ha hecho que este animal esté lo más alejado posible de la extinción. Mientras que en algunas islas del Caribe donde han llegado estos animales se han convertido en una plaga arrasando con muchas especies, debido a la competencia por alimento. Aquí se han implementado medidas para controlar su población, las cuales sí son justificadas por la situación que se les presenta. Además, la destrucción de su hábitat también es un gran problema. Muy bien amigos, aquí les dejo todo lo prometido durante el video.
Si quieren el combo de estos dos buenísimos libros sobre iguanas, aquí tienen los links. Esto ha sido todo el video, saludos y nos vemos en otra oportunidad.